What's happening today, Mom? What's happening? Today? Yes. A lot of things. What the main thing, the wedding. Alright, we have to go to Willie's house. Good friend of the family. To pick up some tables. We're gonna go in this beast right here. Alright. Yo, this is a Papi Martin with a punch. What numbers? No, just punch. Punch 010 as a number 10, as the Zlatan-esque, Poncho-ness kind of a thing. We're gonna go get some tables, like you said before. I just woke up, so I sound weird. There's a lot of holes in this space. What's up, Jimo? You supposed to got the same scar. What happened to your face? Let me see your face. What happened then? You got in the what face? The heck? What happened to you? Same exact scar as Martin's. I jumped right ahead and I got hit. You got hit hard. Yeah, they got staples too. Was he even black? We're here for tables. Where are the tables? Over here. George, you're boldly cozy. Lawyer. This is the guy who brought two left shoes. This guy brought two left shoes. What are you wearing then? Your dad had a bar on me shoes. What's up, bro? How's it going, brother? Good. How's it going? Looking good, bro. Thank you. You too. Thank you. My tia. This is my aunt. She's from the Hello. Other side of the U.S. Qué guapo te mira, mijo. Yes. My other tia and my cousin, yeah, I know, she's a baby. Yeah. Wow, it's going. We got a full band. Look at that, it's a little gray, huh? It's hot, but it's nice. It's hot, but nice, yeah. That's Yuma. This is like the best we can ask for, honestly. I bought my 360 one. Oh, you have one? What? Oh, you do, you have one of these. ¿Qué te estás creyendo, lindo bebé? Chulo. Es mi lindo bebé. Hello, Mom. Wow. Wow. Your favorite? I got my glasses. I got my besties. Hello. Con el nerdy. He's a lawyer today. He's a lawyer. Today, it's video. It's video. Oh, that's my grandma right there walking. That's my mama. Look at that. There, look at that. Hey, give me. Oh, look at the glitter. Una, dos, y tres. What up, grandma? How's it going, bro? Very good. Right here. I don't know. Martín, no. Ya sabes dónde, ¿verdad? Sí. You guys can work. Yes. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. En este momento yo quiero decirle a mi esposa que este anillo representa nuestra unión de los próximos 25, 30, 40 años, ojalá que nos dé el Señor vida. Y que podamos algún día, pues que se alivianen nuestros hijos y que nos den nietos. Gracias al Ronald porque miro a las niñas como mis nietas. Gracias a los sobrinos que nos dejan, nos prestan a sus hijos como nietos. A mi Soy Boiro y pues ahí anda una de mi sobrina que la miro como nieta. Gracias por ello. Quiero decirte que te amo, te quiero mucho, eres una gran mujer. Ha sido una excelente madre para mis hijos y una esposa
que no merezco. Son muchas cosas las que quisiera decirte, pero sé y debo de dar, como dice la palabra, ser recto en mi pensar y recto en mi decir, cuidar tus entradas, cuidar tus salidas, porque es mi responsabilidad, y decirte que en verdad eres una mujer virtuosa. Yo sí la hallé, como dice la palabra, ¿quién la hallará? Yo la encontré, me llegó solita. Ahí el Jack no para, llegó y dije, aquí soy. Y me quedé con ella, llegó por unos tacos y me quedé con ella. Gracias por ser madre para mis hijos, por ser la esposa que cualquier hombre sería feliz con. Recibe este anillo en símbolo de nuestra unión por los próximos 25, 30, 40, 50, si Dios quiere. Ok, a ver, ¿qué fue el sueño de anoche? Hace 25 años me casé pensando que el matrimonio era, pues, mucho, que era mucho besito, bracito, y pues sí, hay que trabajar y pagar los biles, pero en verdad nunca pensé que en el amor hay que tener paciencia, que hay que tener misericordia, que hay que tener, que iba a haber unas luchas, que iba a haber luchas grandes y que no, y pues que iba a haber momentos felices, pero por nada lo cambio, porque también sé que en el amor hay protección, hay confianza, y algo que me enseñó el Señor es que el amor no falla. Te quiero y me comprometo contigo hasta lo que Dios quiera. Bravo. Bravo. Bueno,